lo que se ha estado haciendo es que se da licencias médicas a los trabajadores que tengan riesgo. Y eso se hizo a nivel federal en todos lados, en todos los, en todas las instituciones. Los compañeros trabajadores que tienen alguna enfermedad de riesgo, diabetes, hipertensión, obesidad, mayores de 60 años, se les dio licencia desde el inicio de la pandemia. Pero en global, de todo el personal que trabaja desde todos, o sea, administrativos, sí, servicios generales, mantenimiento, choferes, 30% más o menos del personal está de licencia. O sea, no hemos tenido suspensión de ningún servicio de urgencias.